Platíquenos usted dónde estamos, qué vamos a ver. Pues es el Centro Recreativo Jalapeño, la sala número 2, donde se encuentra la exposición de trajes indígenas para varón o de hombre. El estímulo para montarla fue festejar el Día del Padre, que es en este mes de junio, y además dar una muestra de cómo la riqueza textil se hace compatible con el género. No hay problema de que una camisa vaya bordada o que lleve un adorno, porque todo esto es parte de la cultura. Muy bien, maestro, pues aquí estamos presentes con el maestro René Ordóñez, que bueno, pues como ya lo han visto muchas veces en mi canal, y si es la primera vez que nos ven, pues déjenme presentarles a ustedes a un gran investigador, un gran preservador de esto que ustedes ven aquí, la indumentaria tradicional, textiles, y investigador maestro también, ¿verdad? De bueno, todo... sí, lo sé, aunque no... coleccionista de todo esto. Muy bien, coleccionista. Bueno, maestro, pues a ver, platíquenos, ¿cómo vamos a ver el recorrido? A ver. Pues miren. Ok, maestro, entonces tenemos aquí el traje de los rarrámuris o tarahumaras, también llamados así, que está hecho de manta con filos rojos. Es el traje más antiguo y más sencillo. Actualmente ya los hombres y las mujeres usan colores muy fuertes, que se ven muy bonitos en la sierra donde andan ellos viviendo. Y llevan ahí los símbolos de la religión cristiana, que son los rosarios de con una cruz y unas medallas. Y vemos los huaraches también, que son con los que corren, hacen grandes corres. Famosos, carreras, ¿verdad? Ya. Famosos, que es el sombrero tepehuano y el sombrero cora. Ese es el sombrero cora y el de arriba es el tepehuano. Y esto, amigos, déjenme comentarles que forma parte de la colección del maestro, ¿verdad, maestro? En su... ahora sí, ¿cuántos años de coleccionar todo esto? Más de 50, yo creo. De varón, que es el de charro de a pie, le llaman. Este traje lo usaron los caporales y los hombres del campo para como ropa de trabajo. Y ya como está ahorita, es como ropa para ir a la fiesta. Ah, como de elegancia, se ¿no? Se llaman charros de a pie. Porque son hombres que no tienen caballo. Okay. Una vez que tienen su caballo, pues ya dejan de ser charros de a pie para convertirse en vaqueros o en charros. Y trae su morralito. Sí, generalmente son morrales que tejen en el sur de Puebla y que decoran después con colores muy fuertes y algunos versos. Por ejemplo, ahí dice vida mía, es mía, boda, de unos trajes de boda de Yucatán, mestizos de Yucatán, y está aquí representada como parte de lo que forma una familia, el padre y la madre. Qué precioso, maestro. Son trajes muy elegantes. De Yucatán. Muy frescos, totalmente, pues para la región, ¿verdad? Sí, el hipil y la falda, muy adornados con encajería de blonda, y bordados con un diseño de flores que se ven blanco sobre blanco. Equilibra el traje los collares, rosarios de filigrana y cadenas engarzadas de oro. Y tenemos tres trajes de la sierra de Puebla, de Zacapuaxtla, el traje del hombre de Zacapuaxtla, ya más bien de anciano de Zacapuaxtla, porque los jóvenes ya no lo usan. Lleva un cotón de lana café natural, y trajes de manta también. El del centro es un traje otomí de San Pablito, el municipio de Pahuatlán.
Este traje es un traje de gala que utilizan para los cambios de poder o los o las curaciones. Con Shakira, ¿verdad, maestro? Es Shakira. Ve nada más. El ceñidor es Shakira, tiene la punta rematada en Shakira, las mangas y el... ¡Qué belleza, maestro! El cuello y el pectoral de la camisa. ¿Calibrada? No, esa no es calibrada. No es calibrada. Es sencilla. Okay. Hasta el adornito de la bolsa. Sí, vea nada más. ¿Todavía se hacen estos, maestro? Sí, sí se hacen estos. Incluso el sombrero lleva decoración también. Ah, sí, también. Vea nada más esto que sería... Sí. Parte frontal. Sí, los hacen porque hay un gran comercio para este tipo de ropa. Se está usando muchísimo ahora. Qué bonito. Y el traje náhuatl de Quetzalan. El sombrero es muy antiguo, es un regalo de un maestro de Puebla. Me lo obsequió cuando vio la colección y dice, aquí le va a dar un sombrero bueno. Eso. Y me lo obsequió. Maestro Vidal Calvario. El ceñidor también es una obra de arte extraordinaria. Es un tejido, un macramé adornado con borlas y los dibujos, los pequeños, las pequeñas avecitas que están ahí, son colibríes. ¡Ay, sí! De verdad. También ese cinturón también es ceremonial, lo usan los ancianos o quienes tienen algún cargo. Él se llama Xochipayote. Luego al fondo está una escena de un matrimonio de Tzinacantán con los novios, los invitados o el público, la gente que asiste y las autoridades de Chamulas y las autoridades de ¿dónde son aquellos? Esos son los novios. Los novios, ¿ves? El huipil es el famoso huipil de pluma. Huipil de este pluma. De pluma. Y bien. Los hombres, es una maravilla. Qué belleza esto. Y esto también es bordado, ¿verdad, maestro? Es tejido. Es tejido. La pluma es tejida también. Sí, al momento que van tejiendo el hilo, van metiendo la pluma. Va metiendo la pluma. Para que quede apretada, apretadita. ¡Qué belleza, Nica! ¿Y el traje de varón? Que recuerda un poco los trajes de los santos, santos coloniales. Sí, sí, sí. Sombrero, ¿no? Sí, sombrero. Los listones para los tzinacantecos tienen un poder sagrado muy importante. En la iglesia tienen sus santos adornados con muchísimos listones. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué les da esa connotación? Tienen connotación muy religiosa. Recuerda que cuando alguien está enfermo, le toman medida con un listón y llevan el listón al santo. Para que lo alivie. O en su caso, que se libere de del sufrimiento mediante la muerte. Un traje de martoma de chamula. Ahí verán también los listones. Y los hombres también llevan collar simbólico, que es el collar de los martomas o mayordomos de la fiesta. Este, qué precioso también. Ese es el collar se remata con una cruz. Y el chamarro que le llaman al cotón negro, se le llama chamarro. ¡Qué grueso! Sí, es grueso, muy grueso porque es una zona muy fría. Sí, sí, sí. Ese es donde Tzinacantán. En la parte de atrás cuelga una cascada de listones. Sí, está. Y las borlas, las motitas también. ¡Qué belleza! Aquí ya meten como plantea de brillitos, ¿no? Lo que pasa es que en esta población se borda mucho y bordan, pero con una celeridad increíble, más ahora que ya hay máquinas, lo bordan. También la máquina la bordan. Sí, estos trajes ya son antiguos, podríamos decir,
es una de las bases que tuvieron los sinacantecos en cuanto al diseño. Y son muy vistosos. Los originales, ya más antiguos, solamente llevan un cordoncito de flores y ya. Pero poco a poco han ido aumentando el área de bordado hasta cubrirlos totalmente. A mí en lo personal no me gusta mucho. ¿El brillito? No, los que están muy bordados. Ah, pero este sí es muy bordado, ¿no? Muy, bueno, pues imagínate el doble los nuevos. Ah, entonces mejor así, sí, no tanto, luego sí, se no, pierde, ¿no? De repente. Ahí se ve muy elegante. O sea, ahí se ve elegante, ¿cómo no? Con el cordoncillo de invierno, que es de lana blanca. ¡Wow! Está enorme este. Sí. Tienden a usar los pompones. Ajá, los pomps, ¿no? Sí. Muy gruesos y muy pesados. La bolsa es de cuero, de piel, aunque ahora ya la están haciendo de este vinil. Pero esta sí es de piel, ¿no? Sí, es de piel. ¿Sí? No se puede creer. Pantalón largo, este sí es largo. Este es pantalón largo por la época de invierno. Uh-huh. Y aquí es el de Tenejapa, el mayordomo de Tenejapa. Su distintivo es el rosario con cruces y con medallas, que es lo que indica que es de cargo en la comunidad. Ah, Martoma, o mayordomo de la feria. ¿Estos son de plata, maestro? No, son los antiguos sí eran de sí, plata. Sí, ¿verdad? Se ve. Los antiguos. Ahora ya los usan de pesarían de bastante. Sí, se ve pesado. Sí, nada más que muchos de esos lo compraron los extranjeros que andaban en Chiapas comprando joyas y en Oaxaca igual. ¿Y todavía se venden esos, maestro? ¿Así? Sí, estos se hacen, los hacen ellos. Uh-huh. El ceñidor. Están en comunidades muy cercanas y sin embargo los trajes son diferentes. Son distintos, sí, vean. Hasta el color, ¿no? Incluso sí, los colores. Muy bien. La camisa puede ser blanca o puede ser en azul. En azul cobalto, en azul muy fuerte. Uh-huh. A veces verde, a veces solferina. Muy bien. Es ropa integrada apenas recientemente a su indumentaria. Los trajes en mixteca. Sí, son... Wow, no, esto está... Es precioso. No, sí, total, el maestro. Traje. Vean nada más esto. O sea, estas figuras deben de ser de centímetro, ¿no? Ah, sí. Pero de a centímetro, más o menos, sí. ¿No? Caben, ya conté, y tienen 1,250. ¿Les contó todas? ¿Sí? pues sí, habría que decir. ¿Cuántas saber, tienen? ¿Mil? 1,200 y tantas. Figuritas, porque están las del pantalón todavía, mira. Y atrás. Ahorita lo vamos a ver por atrás. Qué belleza es este, maestro, la verdad. Sí. Pero todos estos son de varones, ¿eh? Sí, o sea, varones. Para que vean, sí, que este también, por ejemplo. Está tejido a mano. Tiene su machete con con piel de tigrillo. La banda. Sí. Ese es un traje que usó Pedro Infante en Tizoc. ¿Este es el que usó Tizoc? No este no. Específicamente, pero... Parecido. El modelo es el... El mismo. La misma idea. Ah, sí, claro, porque el pantalón sanconcito y todo. Uh-huh. Wow, maestro, no. Qué obra de arte esto. No, ni siquiera me imagino el tiempo que llevó elaborar esto. Ya no los casi no los hacen de esa calidad. Los hacen muy sencillos. Con ir dilucidando cuántos alacranes, cuántos caballitos, cuántos. Ajá. Pero eso ya es inacabable. ¿Pero qué tipo de animales tienes? Entonces tiene alacranes, caballitos, pájaros, ¿no? Águilas bicéfalas, ajá, pájaros, venados. Tiene No, es que esto es una obra de arte maestro. Sí, es una preciosa. Que más gusta al público, ¿verdad? La danza de la pluma. Este sí es folclórico. Ese es indígena también. Ah, también. Aquí no hay, en este caso no hay ninguno más que pues el de Yucatán. A ver, vamos por partes, maestro, esto, que es el penacho, ¿no? Sí, la corona. La corona.
el hecho de cuando lleva el listón tricolor es de Moctezuma. Okay. Cuando lleva el listón de un solo color es de las partes de la comparsa de danzas. Vean esto, ¿qué, ¿cuánto pesa este, maestro? Pues no es muy pesado, no, ¿verdad? Como es hueco. Yo siempre pienso que a lo mejor pesa mucho la pieza. Los muchachos ya saben. Sí, son fuertes, ¿verdad? Son fuertes. Son muchachotes. Son, desde niños empiezan a trabajar. Sí. El traje está hecho en puras telas litúrgicas. Exactamente. Deben ser telas litúrgicas, sí. Con símbolos de la cruz o de la pasión. Y en el mismo tono incluso. Sí. Y las manos llevan amarrados unos pañuelos. Ah, pero ya los lleva el traje. Sí. ¿O ellos llevan amarrados los pañuelos? No, en la mano, aquí se los ata. Ajá, en los pañuelos. Y ya con eso bailan. Bailan, porque falta la sonaja y el... Sí, claro, sí, cierto, falta. Qué belleza este, maestro. Sí, es ¿Y este es antiguo o es...? No, es... Así es, ya, ya es así. Además que las telas fueron muy bien escogidas. Y los flecos igual. Entonces, ¿y elaborado en? En Xachila. 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 Venustiano Carranza, Chiapas. Uh-huh. El traje es muy hermoso. Lleva un tejido de gasa con figuras en brocado, que son cocoles, son gusanos, las heces, crucecitas. Como hace tanto calor, sus camisas son súper delgaditas, delgadas. Súper delgaditas. Y el pantalón también es de algodón. Y la ceñidora es, o sea, también de apropiado al clima. Todo es delgadito, ¿eh? Sí. Perfecto. Y en la cabeza puede llevar un pañuelo también bordado. Okay, el sombrero es muy raro ya encontrarlo. Se llaman de Juchi, porque los tejen en Juchitán. Ah. Sombrero Juchi. Ya es difícil encontrarlas. Las sí, piezas, es difícil encontrar. Esta, por casualidad, un muchacho me la obsequió de allá de Chiapas. Muy bien, maestro. Y llevan una capa que no la tengo todavía, que se llama de Carrerante, que es una obra de arte en el tejido. Es como un mantón. Pero son piezas que a veces es difícil conseguirlas. Bien, maestro. Ahora esta. Este es un sombrero de pelo de conejo, se llama Charro 24. Lo usan en el Istmo de Tehuantepec. Y lo usaban también los charros del siglo XIX, porque está hecho con pelo de conejo, como te decía, y en molde. La víbora es dorada, muy gruesa. ¿Y lo de oro, maestro? Y lo de oro, y este es el galón francés, que también tiene una cobertura de oro. ¡Qué belleza, maestro! Sí, es una obra de arte. Lo mismo de Tehuantepec, ya no hay quien tenga un sombrero de estos. Ya no. No, ¿cómo tiene usted uno de estos, maestro? Como ya, sí. ¿Ah, sí? Sí. Qué belleza. Como un señor que los hace en Puebla. Ajá. Luego aquí. Y aquí está un traje del Valle de Oaxaca, de Teotitlán del Valle, con otro sombrero también Charro 24, pero es en color café. Café qué claro. Precioso. La avellana y el galón. Muy sencillo, por eso es. Y la camisa es muy sobrio, muy, como dice. Sobria, pero muy elaborada, con una puntada de repulgado ahí. Y sus bolsas, que le llaman bolsas tlacuachera, esta bolsa de aquí. Donde meten sus cosas. El zarape también de Teotitlán del Valle. Zarape tapete, porque es muy grueso. Y eso después de varias lavadas es como queda muy. Muy usable. Sí, porque es muy duro, ¿verdad, maestro? Muy duro, durísimo. Sí, sí. Luego estas son piezas de piel, de cuero. Esa es de hule natural de los lugares cálidos de Veracruz, donde llueve mucho. Uh-huh. Y ahí usan esto para... Como impermeable. Impermeable. ¿No? Ya casi no lo usan porque ahora ya llevan chamarras o... Otro tipo de otro cosas, para plásticos para cubrirse. Tiene un olor, si tú lo percibes, muy fuerte. Sí, 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 huele el olor. Sí. Y este es de los cuerudos, el abrigo de los cuerudos. Cuero sería, ¿no? Piel de venado. Piel de venado, wow. Gamuza de venado. Se necesitan 20 pieles para hacer un abrigo de estos. Si te das cuenta, está hecho con un pedazo.
con fragmentos. Claro, sí. Que sirven de decoración y eso también. Son que necesitan las pieles grandes y las chicas. ¿Y esto todavía lo venden, lo hacen, maestro? Sí, todavía lo usan. Me imagino. En la costa de Michoacán, de Tepalcatepec, Apatzingán y la costa de Guerrero también. Todavía lo usan. Lo usan, lo montan a caballo y con eso se protegen las piernas. Así es, porque está muy largo también. Muy largo. ¿Y algo así qué costo tiene, maestro? Pues mira, estas piezas yo fui allá a Tepec a investigar, pero no tienen precios prohibitivos. Son muy caros. Entonces dije, bueno, pues no lo tengo ya. Pero voy en un domingo a la lagunilla y encuentro esa pieza. Le digo que a veces las dejan y no saben el valor que tienen, ¿verdad? La encuentro y digo, ¿qué? Y tesoro se encontró ahí, maestro. Ya no me diga el precio, pero me imagino claro. Más o menos el... Ahora sí, un descubrimiento. Sí, Peñoles. Santa María Peñoles. Aquí lo que vale la pena es el tejido del... De ambos lados tiene el tejido grueso. No tiene remates, no se le notan, no se le vende la pureza de tejido que tiene. Ya son piezas muy raras de encontrar. Ahora la lana es natural, la lana café, auténtica. Ah, no tiene tinte entonces. No. Wow. No tiene tinte. Sí, se siente incluso. Es una maravilla. Sí. Esa es una de mis piezas favoritas. Ah, la que es del libro, sí, ¿no? Sí. Y bueno, arriba tenemos Ese es un jorongo de Santa Clara del Cobre, que usan principalmente para la danza de los viejitos. Sí, claro. Sí, o también la usan como ropa de abrigo. El traje en agua de la Sierra de Songolica se aprecia en San Pedro Texhuacán, Tequila. Qué belleza. Donde hace un frío muy fuerte. Y esto es muy particular, ¿no? Y eso pues ya prácticamente ya no se usa. No, ya no. Son las famosas capas pluviales o capas de la lluvia. También le llaman capizayo. Ah, el capizayo. Capizayo. Ah, eso de que tienes el cabello como capizayo. Me decía mi abuelita, le digo, ya entendí. Sí. Ya no me digas. O china, también le llaman china. Ah, como china. Qué belleza. Y se la ponen y no se mojan nada. De verdad. Sí, porque además está. Sí, es largo. Es como si fuera un impermeable, ¿no? Impermeable. Sí. Lo ponen a secar y le sigue sirviendo hasta que se lo acaba. Y ecológicamente. No contamina. No es una pieza que contamine. Bien, maestro. Y luego, si quiere A ver. Ese zarape es un zarape. Qué belleza. Otomí. Que lo vemos. Y es un color muy particular. Son colores naturales. Ajá. Este azul, ¿cómo lo tendrán? Es azul con añil. Como cobalto, ¿no? Es lo que decía, sí, maestro. Como que... cobalto. Qué belleza. Xonacatlán, Estado de México. Xonacatlán. Sí, también es un interior el precio del lugar que es. Yo digo, ¿cuánto costó, maestro? Siempre estaba. Yo los encontré en algunos. Sí. Pero por ejemplo, ese fue un descubrimiento, el de. El zarape también. Sí, este también. Sí, es una. Bueno. Es un otomí, un zarape otomí del estado de Hidalgo, del Valle del Mezquital. Es también muy antiguo y aquí destaca la punta, que es una preciosidad, mira. Ah, sí. Está hecha con. Como agujas, yo creo, tejido. Uh-huh. A veces hasta son técnicas, ¿verdad? Que no técnicas se conocen. Sí. Para una técnica anudada. Y esto pues está teñido también de grana cochinilla. Uh-huh. Ya el cuello, como se ve, es bastante usado. Uh-huh. Es piezas bastante... usadas totalmente. Sí. Grueso, pesado. Son de rescate porque... Sí, de rescate. Las tiene uno como ¿y este joyas, es otro, y ese es otro zarape que se le llama la flor de Oaxaca, ese es de Oaxaca. Utilizamos con esto que es la joya de la corona sin duda, maestro, qué gran pieza son estas. Sí, yo creo que definitivamente son los trajes más decorados, los trajes de hombre más decorados de México. Ellos tienen un qué belleza, enorme vínculo con los dioses, con sus dioses,
y una manera de tener ese vínculo vivo es ofreciéndole los bordados que hacen en sus trajes. Famosos. Estrellas, todo peyote. De ahí yo creo que proviene esto del bordado Shakira, ¿no, maestro? Sí, bueno, sí, porque van siguiendo la misma secuencia de puntos. Como que se especializaron. Esto lo hicieron en forma de tapete, tapetito. Vean nada más qué belleza. No hay una parte que no esté decorada. Todos los ceñidores de lana, los ceñidores de Shakira, las bolsas para sus amuletos. Luego aquí y también los, con los, simbología, ¿no, maestro? Sí, como no. Oiga, maestro, ¿y se dará el caso de que por las familias se apropien de alguna simbología y digan, bueno, esto pues es de tal familia y esto es de tal clan no, o de tal? Creo que no. No, es más universal, ¿no? Tiene, de hecho, hay tantos diseños. O sea, no se apropian, pero es compartido, a eso sí, me refiero. Puede ser compartido. Puede ser compartido. Hay muchísimo diseño. Vean nada más esto. Bueno, las bolsas tan siquiera, maestro. Las bolsas, morros. Está las talegas. Las talegas. Ahí guardan su dinero, sus llaves, sus... Ahí los collares famosos, huicholes. Los huicholes. Y luego las capas, pues son... A ver. Las capas no son bordadas, con puntadas. Y es sobre manta de costales de harina, costales de alimento para animales. ¿Y cómo la lavan? Las embellecen, ¿no? La lavan muy bien, la manta, y luego la bordan. Por aquí se ve, creo que la marca de... Ah, sí, a ver. ¿No? Este sí, es. Ahí está, miren, la marca del... Entonces ahí, lo que sería el costal, maestro. El costalito, sí. No sé qué marca sea, que sea de... Adornos en todo el sombrero, en las sonajas, en todo, absolutamente todo está decorado. Y estos, podría yo decir, que están sencillos. ¡Aso! O sea que hay todavía más... Más complicados, más bordados. Sobre todo los de hombres ya de edad, que tienen este... Hasta el sombrero lo decora. Sí, el sombrero está con las plumas de paloma, según la fuerza y la valentía de quien lo usa, son las plumas, pueden ser de águila, que es muy fuerte, es un ave muy fuerte. Ah, del grado de valentía. Sí, como un estatus de, pueden ser de colas de ardilla, que también están relacionadas con la religión, pueden ser de paloma, pueden ser de cacatúa, de guacamaya, hay una variedad muy grande. Bueno, pues está increíble, maestro, increíble. Bueno, pues acabamos de terminar de ver un recorrido genial, fantástico. La verdad, maestro, grandes piezas que tenemos aquí y que todavía pueden ver hasta el día 28. Ahí está ya. Hasta el día 28. Ahí está. Y bueno, pues nos espera sorpresas, ¿verdad, maestro? Sí, por ahí le preguntaba yo, a ver, maestro, vas a exposiciones, ¿no? Sí. Hay en el tintero otros detallitos. Ahí tenemos varios proyectos, que ya luego te iré dando. Nos irá dando las sorpresas, sí. Maestro. Pues muchísimas gracias, maestro, por mostrarnos aquí sus obras de arte. ¿Qué podemos decirles a ustedes que compartan esta información? Seguramente, pues también forma parte, como les digo, es un legado, ¿no? Y todo esto que forma parte, no es propio de Veracruz, incluso son de todo el país. Son de todo el país, que es lo interesante, ¿no? Sí. Y en esta ocasión, pues más especificado para varones, ¿no? Sí. Para varones. Específicamente con motivo del Día del Padre. Uh-huh. Y bueno, pues ya veremos la de las damas, que también tienen lo suyo, ¿verdad, maestro? Sí, bueno, pues muchas gracias, maestro. ¿Algo que quiera agregar? Pues nada más invitarlos a que vean esta exposición y adquieran el libro también de Manos de Color y Sol. Y estén atentos a la presentación del libro, que es el día 9 de julio, viernes 9 de julio, a las 6 de la tarde, en el Ayuntamiento de Jalapa. Ahí está ya. Bueno, amigos, pues eso ha sido todo por esta ocasión. Ahí están ser súper servidos. De verdad, esto es un gran privilegio estar aquí. Más con todas estas piezas que forman parte de muchos años, de muchas entrega, maestro. Así de es. Cuando no, ni siquiera me imagino las horas, los meses de bordados, de tejidos, de todo que implica hacer estas piezas, pero que son orgullosamente mexicanas, orgullosamente de varias partes de la República, pero orgullosamente de manos de nuestros artesanos. Maestro, muchas gracias. Gracias a ti, Eva. Bueno, nos vemos. Nos veremos. Gracias. Bye.